¿Quién ganó el debate? Todo depende de a quién le preguntes. Joe Biden. Es la opinión de la gente luego de ver un caótico debate. Aunque esta tarde Trump se autoproclamó el ganador. Resaltó que a Biden se lo vio débil. Biden tampoco se quedó callado. Sostuvo que anoche Trump solo hablaba de él mismo y no de cómo ayudar al país. El debate que empezó y terminó sin apretón de manos por el coronavirus subió de tono de inmediato. Trump interrumpía constantemente a Biden y Biden por momentos perdió los papeles e insultó al presidente. El moderador no logró que se hablara de los asuntos de interés para los votantes, dejándoles a muchos un sabor amargo. Algunos defienden a Biden. Trump interrumpía a Biden y no lo dejaba hablar. Otros a Trump. Callar a Trump y la verdad no me pareció bien. Este analista republicano resalta que Trump mostró energía y pasión. Él sostiene que las interrupciones de Trump a Biden y al moderador no fueron parte de su estrategia. ¿Es Donald Trump que quiere ser una persona que hable lo que está en su mente? En momentos, Trump atacó a Biden y Biden aguantó bien. El ex vicepresidente miraba hacia abajo o al moderador, como si Trump no dijera nada importante. Donald Trump no presentó nada sobre coronavirus, sobre la economía. Las campañas anunciaron que los candidatos tendrían 2 minutos para responder. Sin embargo, ambos interrumpieron. Se aproximan cambios. La Comisión de Debates Presidenciales anunció que cambiará el formato de los 2 debates restantes para así garantizar que no se vuelva a repetir el caos que se vio anoche. En Washington, Claudio Uceda, Univisión.